Vale, una vez tenemos ya la parte de aquí y la parte de detrás, vamos a empezar a hacer esta hoja. Esta hoja, mirad, vamos a utilizar esta, ¿vale? Es la que lleva la florecita en tonos amarillos y por detrás es así como color marroncita, ¿vale? Pues vamos a utilizar esta de aquí, ¿vale? Yo lo que ha sido cortar un poquito más pequeña que mi hoja. He cortado el trocito de la espina, ¿vale? Para que quede toda igual. Y aquí lo que vamos a poner va a ser dos desplegables simplemente de dos fotos. Para dos, para, no, para, sí, para dos fotos y luego para la parte de aquí si queremos poner unas poquitas más, ¿vale? Entonces, mi idea es ponerlas así y así, una y otra, aquí ajustaditas, ¿vale? Pero esta vez lo que vamos a hacer, para que sea más fácil y además que queda muy bonito también, es pegar directamente lo que es la pestaña aquí en el álbum, ¿vale? Le vamos a pegar directamente y luego la vamos a decorar y así pues no va a resultar que quede, no queda fea, queda muy bonita, ¿vale? Entonces, bueno, pues para hacer esta página lo que vamos a hacer va a ser cortar dos trozos de cartulina de 200, ya sabéis, de 6 pulgadas y media por 4 pulgadas, 16,5 por 10,2. Por el lado de las 6 pulgadas, el lado de la parte horizontal, vamos a trazar, vamos a marcar a media pulgada, que es 1,3, y haremos nuestra pestañita en ambas, ¿vale? Lo que he hecho ha sido redondear los cantos, he utilizado el tamaño L, ¿vale? Esto, vamos a, mirad, vamos a pegar, si queréis, la cintita, voy a coger el pegamento, voy a pegar la cinta, y así ya la tenemos pegada. Acordaros que estos papeles no los estoy entintando. Ya sabéis que a mí me gusta mucho entintar, pero estos no los estoy entintando. Si vosotras queréis entintar con algún color un poquito así clarito, pues el rosa velvet me parece que hay. Lo que pasa que yo lo he preferido dejar así. Vale. Dejamos pegada la pestaña. Luego siempre recordar, ¿veis? Porque esto está cortado así para que vaya en continuación, ¿vale? O sea que ahora tenemos que trabajar con la hoja así. Esto, dejamos que se seque, retiramos el árbol y vamos a trabajar con la hoja. ¿Vale? Yo ya le he puesto cinta de doble cara, aunque siempre me pasa lo mismo. Tengo que poner imanes, así que tendré que abrir un poquito alguna para ponerlos. Y esto lo vamos a hacer así, de tal manera. Antes vamos a medir. Yo creo que voy a ponerlas una para un lado y otra para otro. ¿Vale? Pegaremos la primera y luego pegamos la segunda y así ya las pegamos a la en el mismo, o sea, bien. Vale, vamos a pegar esta. A ver, yo lo hago a ojo, ¿vale? Vosotras si queréis medir, yo es que lo suelo hacer a ojo. Me guío de la mesa y más o menos lo coloco, más o menos no, lo coloco ahí. Voy a coger la tela. Ahí. Y ahí. A ver que lo mire yo así. Vale, ahí me queda bien. Y ahora pego la otra. Y la otra ya me guío por esta. Voy a subirla un poquito. Ahí. Y ahí. Perfecto. Esta es sencilla. Vale. Una vez tenemos esto, voy a borrar, aunque voy a poner el papel, pero bueno, voy a borrar la anotación que tenía. Mirad, de los trocitos que me han sobrado de cortar esta. Voy a aprovecharlos. ¿Vale? Entonces, yo voy a coger papeles digitales de estrellitas como los que he utilizado en las contraportadas. Voy a poner este aquí y este aquí.
¿vale? Es un rosa un poquito más subido para que destaque y voy a ponerlos así. Y de los trocitos que me han sobrado voy a poner sin cortar este redondeado de los cantos y este no. Este le voy a dejar así, tal cual. Voy a poner uno ahí y voy a poner otro aquí, ¿vale? Y de decoración, ¿vale? De la, lo que es la decoración que vamos a poner aquí, como he hecho también en el de bebé. Estos son los unos tag que vienen en la primera página. Yo lo he recortado uno de ellos en cuadrado, le he redondeado lo que son las esquinas. Y sobre un papelito de estos de estrellitas voy a poner uno aquí y el otro lo voy a poner aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es colocar unos brad que vayan al tono, ¿vale? Porque el rosa no me va a quedar bien, entonces ahora miraré cuál puedo tener que me vaya bien, ¿vale? Y esta va a ser la decoración de la página. Esperar que, como siempre, yo en mi habitación nueva no me aclaro con la luz. Y quiero que lo veáis bien. Voy a bajar un poquito la cámara. ¿Vale? Entonces, en la parte de dentro, cuando levantemos los desplegables, aquí colocaré un imán, aquí colocaré otro, y en la parte de aquí colocaré los imanes, ¿vale? Por eso os digo que tendré que levantar alguna de las cintas de doble cada que he puesto, ¿vale? Para decorar esta parte de aquí, lo que he utilizado es el mismo papel digital de estrellitas, pero un poquito más claro, ¿vale? Un poquito más claro, este le voy a poner aquí. Este le voy a poner aquí. Aquí hay hasta la goma. Y para tapar las pestañitas, una tirita ahí y una tirita ahí. Esto luego aquí podemos colocar otras fotos y esto va a quedar muy chulo. ¿Vale? Así que voy a pegar todo, me vais a verlo poner en cámara rápida. Y nada, lo pegamos en el álbum y nos vamos con la parte de detrás de esta hoja. Venga. Thank you.
Pues así nos quedaría nuestra primera hoja terminada. Mirad qué bonita que ha quedado. Se me hace raro ver las cosas tan rosas, como no soy yo mucho de hacer las cosas así, pero me gusta. ¿Veis? La parte de aquí, al abrirla, queda súper bonita para colocar aquí una foto. Que incluso la foto puede ir... A ver si encuentro yo una foto por aquí. Siempre digo lo mismo, pero es que las guardo luego tanto. A ver, yo creo que por allí tenía una foto. A ver, mirad, sí. Se pueden poner incluso la foto aquí, ¿vale? Y luego esta, ponerla ahí, ¿vale? Y luego la otra foto aquí, ¿vale? La verdad es que queda súper, súper chula. Y nada, esta es la primera parte. Vamos a hacer esta parte de aquí, que va a ser muy sencilla. Vamos a hacer un bolsillo que va a quedar también muy chulo. Y os digo medidas y la hoja que vamos a utilizar. Vale, mirad, para la siguiente página vamos a utilizar esta de aquí, ¿vale? Esta que por el otro lado lleva estas rayitas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar para que nos venga aquí, ¿vale? De la medida de la hoja, pero vamos a hacer un bolsillo. Un bolsillo que yo tengo por aquí, ya cortado. Es un bolsillo que va a tener 5 pulgadas de alto, que son 12,7 centímetros, por 7 pulgadas y media, que son 19,5 centímetros. Esto lo que vamos a hacer va a ser marcarlo a media pulgada por 3 de los lados, ¿vale? Cortamos un poquito las esquinas para poder hacer bien nuestras pestañas. Esto va a ir así, ¿vale? Y este va a ser mi bolsillo que va a ir aquí pegado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Adaptar para ahorrar papel. Entonces, mirad, vamos a retirar esto. A ver, vamos a retirarlo ahí, que no quiero que se manche. Lo que vamos, nuestra de alto eran 5 pulgadas, pero como hemos quitado media pulgada de para hacer nuestra pestaña, se nos ha quedado una altura de 4 pulgadas y media. Lo único que tenemos que hacer es adaptarlo aquí, ¿vale? Mirad. Vamos a adaptarlo ahí a 4 pulgadas y media, aunque sea cortaremos un poquito, no pasa nada porque cortemos un poquito el osito, porque como va a ir a continuación, ¿vale? Y esto es lo que va a ir pegado, esto va a ir pegado aquí y esta va a ir pegada aquí, que tendremos que adaptar un poquito porque... el bolsillo es un poquito más pequeño para que quede bien y al mover la hoja no nos impida, no nos choque, ¿vale? Eso tenerlo siempre muy en cuenta cuando hagáis álbumes. Si ponéis aquí en el borde mucho, mucho volumen, la apertura de la hoja luego no va a ser tan fluida, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta por si hacéis algún álbum que no os pase esto, ¿vale? Entonces, esto va a ir pegado aquí, pegaremos primero esta parte, pegaremos luego nuestro bolsillo y luego adaptaremos esta. Bueno, o la adaptaremos ahora, no hay ningún problema. ¿Vale? Podemos adaptar ahora mismo. Vamos a coger un portaminas y la vamos a adaptar ya. La vamos a adaptar mejor del lado de la izquierda. Porque no hay casi... O sea, el dibujo está más bonito por esta parte de aquí. Entonces, marcamos un poquito así nosotros mismos y cortamos. Y ya estaría adaptado ahí perfectamente. ¿Vale? Y esto es lo que va a ir puesto aquí. Es así de sencillo, ¿vale? Pero queda un bolsillo súper bonito. Hemos aprovechado el papel súper bien porque los otros trozos que se nos han quedado los vamos a utilizar para hacer tarjetones, con lo cual aquí no se va a tirar absolutamente nada. Vamos a pegarlo y hacemos esta página de aquí, ¿vale? Porque, bueno, decoraremos un poquito aquí con alguna cosita para darle más prestancia al álbum, pero va a ser algo sencillito, ¿vale? Venga.
siguiente página lo que vamos a necesitar, voy a poner un fondo de estos, de las estrellitas, ¿vale? Este yo ya lo he cortado también el lado de la pestañita. Lo que vamos a hacer ahora es coger un, vamos a hacer un desplegable, ¿vale? Que se abra hacia la derecha, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un bolsillito. Entonces lo que vamos a necesitar va a ser un trocito de cartulina. Este va a tener una medida de 8 pulgadas por 6 pulgadas 3 cuartos, 20,3 por 17,1, y le vamos a hacer una marquita a media pulgada por el lado de las 6 pulgadas 3 cuartos, ¿vale? Ahora veis, 23,3, 17,1, y le hacemos una marquita a 1,3. Esto es lo que vamos a doblar para hacer la pestañita, y esto lo vamos a pegar centrado aquí, ¿vale? Ahí. Aquí lo que pondremos de decoración va a ser esta hoja, esta, la que lleva el marquito este con el osito y el corazón, y esto lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Para que haga decoración. La forma de cierre, vamos a hacer una pestañita de una medida, esto es una pulgada de media, que son 3,8 centímetros aproximadamente, y el trocito de largo, pues un trocito que tengáis. Por ejemplo, yo tenía uno cortado de 3 pulgadas 3 cuartos, que son 9,5 centímetros, y le voy a hacer la misma pestañita, y esto va a ir aquí, mirad. Esto va a ir ahí, abajo. Ahí. ¿Vale? Este. Lo que haremos será hacerle un agujerito con un brad y ponerle aquí un... Hacerle un agujerito, ponerle un eyelet y ponerle aquí un brad para hacerle una cuerdecita. Para atarlo con una cuerda. No vamos a utilizar imán en todos los sitios, ¿vale? Y luego, en la parte de aquí, utilizaremos también papel de este. ¿Vale? Ahí. Y vamos a hacer un bolsillito chiquitito. Este bolsillo chiquitito va a tener una medida de 7 pulgadas por 3 pulgadas y media, 17,8 por 8,9, y vamos a marcar a media pulgada a 1,3 por 3 de los lados. En este le cortamos también las esquinas y le hacemos las pestañas por donde va a ir pegado. Y este, que es más pequeñito que nuestra hoja, va a ir, bueno, un poquito más pequeño, no es muy pequeño, más pequeño. Que yo creo que lo voy a hacer un poquito más pequeño. Lo voy a hacer un poquito más pequeño, ¿vale? Voy a quitarle un poquito porque no me gusta cómo queda. Mirad, le voy a quitar esta media pulgada de doblado y le voy a marcar otra. Y lo voy a cortar otra vez. Ahora sí, ¿vale? Así, chiquito, más pequeñito, que se vean los bordes. Luego empezaremos a coger trocitos de los trozos que hemos estado cortando de otras hojas, y este le voy a poner aquí. Lógicamente tengo que ajustarlo porque lo he cortado. Y luego pues decorar la pestañita. Es así de sencillo, así que vamos a pegarlo todo y ya veréis qué chulo que queda estas páginas. Thank you.
Esta página, lo que nos quedaría espesas es decorar un poquito aquí con algún recortable de la colección para decorar esta zona, ¿vale? Pero esto quedaría así. A ver. Aquí pondríamos tarjetones que los haremos después y aquí para que pueda poner una fotografía grande o dos pequeñas, ¿vale? Y esto nos quedaría cerradito así, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer la página aquí detrás y esta de aquí, que van a ir un poco conjuntas, ¿vale? Porque vamos a utilizar una hoja súper bonita que viene de la colección y luego ya nos quedaría nada más que esta y ya nos quedaría decorar la portada, ¿vale? Venga. Vale, pues una vez tenemos ya hecha esta página, mirad, a ver, si aquí he puesto uno de los die-cut, de los recortables que vienen detrás de la colección, ¿vale? Yo, por ejemplo, en uno de los que van así con redondel, que los utilizo menos porque no me gustan mucho utilizarlos, lo he recortado y lo he puesto aquí, ¿vale? Así la verdad que queda súper chulo. Entonces, vamos a hacer ahora esta parte de aquí. Mirad, para esta parte de aquí yo voy a utilizar esta hoja. Mirad, a ver, la tengo por aquí. Bueno, de fondo voy a utilizar un fondo, como en el otro álbum de niño, voy a utilizar un fondo de estrellitas marrones, ¿vale? En ambas páginas, ¿vale? Porque estas páginas van a ir así iguales, ¿vale? Entonces yo voy a coger esta página que lleva madera, ¿vale? Por eso el fondo marrón, porque me gustaba más que si la ponía el rosa que íbamos poniendo. Esto no me gusta más este. Entonces, voy a poner los dos fondos así, ¿vale? Aquí voy a hacer un bolsillo, ¿vale? La medida del bolsillo son 7 pulgadas y media, 19 centímetros, por 5 pulgadas, que son 12,7 centímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar esto, voy a pegar la espina. Este no lo pegaré después porque ahora soy los desplegables que vamos a poner. Y aquí pegaré el bolsillo. En el trocito de cartulina que os he dicho las medidas, vamos a marcar por tres de los lados, a media pulgada, que es a 1,3 centímetros. Y vamos a quitarle, como hacemos en todos los bolsillos, un poquito las esquinas para poder hacer la pestaña, ¿vale? Esto lo doblamos aquí y esto lo vamos a poner aquí, ahí, ¿vale? ¿Qué vamos a poner aquí? Mirad, de los trozos que vamos cortando, lógicamente yo quiero aprovecharlos todos, pero algunos se me quedan pequeños, ¿vale? Entonces nada, no, es muy sencillo. Yo adapto un poquito aquí el papel y por otros trocitos de papel que me van sobrando he cortado media pulgada en un lado y media pulgada en otro lado. Y lo voy a poner aquí.
así, ¿vale? Y así se me ajusta el bolsillo, se me queda la foto en el centro y aquí ya puedo meter los tarjetones, ¿vale? Esta va a ser esta hoja. Os voy a pasar a explicar esta y así lo hago todo ya seguido, ¿vale? Porque son muy sencillas. En esta hoja hemos dicho que íbamos a poner también el fondo de estrellas en color, en este tono, ¿vale? Ya sabéis que yo os dejaré abajo en la cajita de información el enlace de los fondos estos de estrellitas, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser coger otro trocito de cartulina de 6 pulgadas de ancho, 15,2 centímetros, y 9 pulgadas de alto, que son 22,9. Por este lado de aquí, por el lado de las 9 pulgadas, vamos a marcar media para hacer nuestra pestañita, que son 1,3 centímetros, y esto lo vamos a pegar centrado aquí, ¿vale? Ahí lo vamos a pegar. En esta de aquí vamos a pegar un trocito de estos, de lo que os he dicho. Esto es esto, ¿vale? Más ahí, más centrado. Esta parte es igual que esta. Esta, al recortarla, se me han quedado estos trozos y esto lo he aprovechado para ponerlo aquí. Esta la ponemos aquí. Ahí. Vamos a colocar también una pestañita como la otra, de 1,5 pulgadas por 3,5 pulgadas, marcando a media pulgada. 3,8 por 8,9 y marcando a 1,3, y esto lo vamos a poner aquí, ¿vale? Lo vamos a poner ahí, la vamos a vestir con la de estrellitas también, le haremos un agujerito, le pondremos un eyelet y luego aquí le pondremos un brad para poner la cuerdecita para poder cerrar, ¿vale? En la parte, una vez lo abramos, en la parte de arriba, lo único que vamos a hacer va a ser también decorar con el papel de estrellitas para que puedan poner una fotografía grande. Y aquí vamos a poner un bolsillito pequeño de trocito de cartulina. 6,5 pulgadas por 3,75 pulgadas. 16,5 por 9,5. Marcamos 3 de los lados a media pulgada. 1,3 centímetros, hacemos nuestras pestañas y esto va a ir colocado aquí, ¿vale? Lo colocaremos de tal modo que cuando tengamos que bajar nuestro desplegable, el bolsillo no se vea, claro, porque si no quedará muy feo, ¿vale? Así que lo único que tenemos que hacer es cuadrarlo. Ya hemos hecho el bolsillo más pequeño para eso, ¿vale? Y este de aquí lo vamos a decorar con este trocito que nos ha sobrado de otro trozo, que queda muy bonito en la combinación del amarillo con el marrón. Y esta va a ser esta página, estas dos páginas, ¿vale? Así que voy a pegarlo todo y luego ya terminamos el álbum con la última hoja y nos quedaría nada más que hacer la portada. Como veis, es muy sencillo y súper fácil de hacer. Así que venga, voy a poner todo esto en marcha y pongo un poquito de musiquita. Thank you.
mirar al final cómo he decorado la página. He puesto dos corazoncitos y un lacito. Y aquí he puesto un bolsillito de estos con dos tags, ¿vale? Ahora lo quitaré, que se me ha pegado un poquito. Ahí, ya está, ¿vale? Ahí. Y ahora vamos a hacer esta página de aquí. Pues mirad, para esta página, ahora voy a poner un trocito de papel, bueno, un trocito, el fondo va a ser verde con las estrellitas blancas, ¿vale? Porque creo que es el que mejor quedaba para lo que me, para los papeles que me quedan. Estos son papeles que he ido también cortando, ¿vale? Esta es de aquí. Este es el trocito que voy a guardar para la portada, ¿vale? Esta es la página que va con cuadros, ¿vale? Esta lo vamos a guardar para hacer la portada. Y de aquí, de la parte superior, está los trajecitos, que voy a ponerlo aquí. Y este, que es el otro lado, lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Esto va a ser simplemente así. Aquí pondré una pestaña para sujetar las dos y así tampoco ponemos imán, ¿vale? Os voy a quitar esto de aquí. Voy a daros las medidas. Mirad, estos son dos desplegables como los que hemos hecho en unas páginas anteriores, ¿vale? Son de 6 pulgadas y medio por 4 pulgadas, 16,5 por 10,2. Los dos, hay que cortar dos, ¿vale? Marcamos a media pulgada y uno lo vamos a poner aquí y otro lo vamos a poner aquí, ¿vale? Lo centraremos ahí para que nos quede recto y lo pondremos. Vamos a hacerlo igual, en vez de hacer una raya y meterlo, lo vamos a pegar directamente, ¿vale? Y luego ya la decoraremos. Así que vamos a pegarla, ponemos la pestañita y nos vamos al álbum. Terminado la parte de dentro, verán que quito esto, que eso quiere decir todo lo que voy a utilizar para la portada. Ya le hemos decorado todo. No sé si me queda enseñaros alguna. Bueno, he puesto algunos tags que venían en la colección con alguna cintita de estas de cuadros Vichy en color rosita, ¿vale? Con corazoncitos, aquí si lo habéis visto. Y aquí he puesto otros dos corazoncitos en rosa. Vale, y he puesto esta de aquí, que me la habéis visto ya utilizar en el otro álbum, que me parece súper bonita. Esta es un troquel que me regaló Lola, del canal Fire la Scrapera, y lo estoy utilizando muchísimo. Y este le he puesto aquí, ¿vale? Este cierra así, y lo que me queda ponerle, que se lo pondré luego más tarde, son unas piedrecitas aquí en los centros de las flores, ¿vale? Unas medias perlas de estas pondré, ¿vale? Entonces, esto ya está terminado todo. Y lo que voy a hacer ahora es decorar lo que es la estructura, ¿vale? Mirad, para cierre yo voy a utilizar la cinta esta que yo utilizo siempre, el entre dos de AliExpress, ¿vale? Que os dejaré, yo siempre os dejo abajo los enlaces, ¿vale? Si alguna vez se me olvida, decírmelo, porque muchas veces cuando edito, a veces me creo que lo pongo y luego no lo pongo, ¿vale? Entonces, esto, mira, así lo voy a pegar con,
con el blot, que pega muy bien. Lo pego la parte que está más tupida y la verdad que no cala, ¿vale? O sea, que queda muy, muy bonita. Esto por aquí. Y luego en la parte de... No voy a poner ni papel ni en el lomo ni en la parte de detrás, ¿vale? Esto se va a quedar así. Un momentito, que creo que tengo la cámara torcida. Voy a poner un marquito. No va a ser shaker, solamente va a ser marco, pero sí que va a ir con acetato. Este, bueno, mirad, a mí lo he hecho con la máquina 3D, ¿vale? Este es un marquito, aquí va el acetato, que tengo que limpiar ahora con un poquito de alcohol. Y luego, esto va, y lo que echaré es pegamento, block, aquí en la parte de aquí, pondré el acetato, y luego echaré otro poquito de pegamento encima, y pondré una tapa, ¿vale? Pondré esta tapita, que la verdad que queda muy chula, es como si fuese un marco, ¿vale? Pondré así la tapita, que cierra, pero la voy a poner con pegamento para asegurarme de que se queda bien, ¿vale? Y luego aquí pondré otra vez pegamento y pondré esta ilustración que os he dicho que no la... de la hoja que os dije que no cortaseis esto, porque esto me va a valer para aquí. La he cortado a la misma medida, que es como una fotografía de 10x15, ¿veis? Y va así, ¿vale? Como si fuese un marco, pero no tiene el grosor de shaker, ¿vale? Lo que me hace es que se me queda lisito, me hace un poquito de volumen, pero no voy a poner shaker, ¿vale? Esto me va a ir así, ¿vale? Ahí. Luego lo pegaré, irá ahí. Para decorarlo un poquito más, utilizaré otros dos troqueles de estos, ¿vale? Uno, a ver si lo puedo poner, os lo quiero montar. Uno lo pondré ahí y otro lo pondré aquí. De tal manera que se me vea un poquito lo que es la esquina. Ahí y este ahí. ¿Vale? Así. Aquí le pondré las mismas piedrecitas que os he dicho que pondré dentro, ¿vale? Esto me va a ir así. Y luego decoraré pues con florecitas, con corazones y con las hojas famosas del AliExpress, ¿vale? Las florecitas las he hecho con trocitos de... Con cualquier troquel que tengáis de flores, podéis hacer las florecitas, ¿vale? Este es muy sencillo. Este creo que es... Y es que aquí tengo... En estas pequeñitas tengo las que más utilizo. Mirad. Es este y el otro, a ver, bueno, es ese, este, no, este no es, esperad, bueno, es ese mismo, pero uno un poquito más pequeño, es que ahora mismo no sé dónde lo tengo, lo he guardado mucho, bueno, o no lo he guardado y lo tengo por aquí, por la mesa, quiero enseñaroslo, este, ahí. Sabía que tenía que estar aquí. Estos son los que más utilizo. Las florecitas y las esquineras y eso los tengo ahí. Entonces con estos dos, simplemente estos dos. Estos no sé si están los enlaces de AliExpress, porque estos los tengo hace muchísimo. Los tengo desde el principio, para que veáis si estos los utilizo mogollón. Salen estas florecitas de aquí. Le he puesto unos pistilos y salen estas florecitas. ¿Veis? Ahí. Entonces estas colocaré. Voy a colocar dos aquí. Otras dos aquí, ahí, sin la silicona, lógicamente, ahí. Luego, de los trocitos de papel que me han sobrado, he cogido el de corazones. Este voy a poner aquí fuera. El otro la voy a poner aquí fuera. Y luego pues ya voy a decorar con corazones blancos y con las hojitas estas, en un rosa. ¡Ay! ¡Qué rabia me da los hilos de silicona! En un rosa palo y en un amarillito. A ver si conseguimos que se vea un poquito mejor, esperar. En un rosita y en un amarillito. En esos tonos. Un amarillito en color, ¿veis? Un tostadito. Y esto va a ser la decoración de la portada. No voy a... Bueno, está muy bien decorada. Queda muy elegante y queda súper bonita. Y el marco amarillo, así pastel, queda muy chulo porque los papeles tienen así tonos amarillitos, con lo cual, fenomenal. Así que nada, voy a empezar a montar todo esto. Os pongo un poquito de música, como esto es pegar y colocar y ya está. Venga. Thank you.
Bueno, pues así quedaría el álbum. Como veis, ha quedado muy bonito. El álbum de niña y el álbum de niño. Ambos. Ahí, que lo veáis bien. A ver. Ahí, perfecto. Mira qué bonitos quedan con las colecciones de Craft o Clock, con un poquito de papel digital que hemos imprimido. Y nada. Espero que os haya gustado el tutorial. Ya sabéis, si es así, darle me gusta, suscribiros a mi canal y nada, compartir. Así me haréis crecer, ¿vale? Y nada más, nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Adiós.